¿Cómo están, gente? En este video les traigo la starter que voy a estar utilizando en la 3.25 Settlers of Kalgur. Se trata de Frostblades of Katabasis con Slayers. La manera en la que funciona Frostblades of Katabasis, a diferencia de la gema normal, es que esta hace un hit que deja un trail de cold damage en el piso y todo lo que esté parado ahí va a recibir daño over time. Diciendo eso, igualmente no vamos a ir a Cold Dot, sino a Hit, principalmente porque esta habilidad hace Clip Damage. Y junto a los cambios a las Endurance Charges, al Nerf, al Determination y al Grace, necesitamos otro layer defensivo más. En este caso, las Endurance Charges nos van a dar 4% de reducción de daño elemental por carga. Así que con la ascendencia de Masterful Form, vamos a tener la misma cantidad de Endurance Charge por Frenzy Charge. Esta build ya les voy aclarando que es de Rueto, un content creator que es build maker, y el Path of Building de leveleo está hecho por Taitai Killer. Yo lo único que les hice en el Path of Building fue traducirle las notas para que si tienen alguna duda las tengan en español. Más allá de eso, voy a explicarles más o menos el Path of Building. Como pueden ver acá, en las notas tienen todo el leveleo, Taitai Killer y Rueto son los creadores. Acto 1, acto 2, acto 3, posibles preguntas que pueden llegar a tener, transiciones y por qué Slayer y no Trickster, que fue lo que les dije anteriormente. Por múltiples cosas, Overleech, Endurance Charges, mucho Attack Speed, Pulling Strike. Vamos a ver el Passive Tree del acto 1 hasta el acto 3. Como pueden ver, vamos a ir leveleando con Damage Over Time, principalmente porque vamos a utilizar Frostblade desde el acto 1 hasta prácticamente mapas. Acto 3, como pueden ver, Frostblade vamos a utilizar Added Fire Damage junto con Era of Bash, por eso el Damage Over Time Multiplier nos va a ayudar bastante a la hora de hacer daño single target. Vamos a ir two-handed, obviamente, como pueden ver acá, del acto 1 al 3. Principalmente two-handed axe si es posible, el 33-35, como pueden ver, novel axe, resistencias, movement speed, todo lo que llegue a hacer falta. El gearing de leveleo, realmente vamos agarrando lo que nos sirva en el momento, principalmente el arma, two-handed axe. Acto 4, como pueden ver, vamos a seguir yendo con Frostblade, Trinity, Elemental Damage with Attacks, Added Fire Damage. Vamos a utilizar Precision y Heralds of Bash, principalmente porque vamos a ir con Precise Technique. Tenemos que tener más accuracy que Maximum Life para que nos dé 40% more attack damage, muy muy fuerte. Por lo demás vamos a ir igual, sacamos Precision y terminaríamos usando Determination. Una vez ya estemos llegando a mapas, como pueden ver, ya iríamos con Discipline of Unyielding y Discipline of the Slaughter. Ya quedamos Frenzy y Power Charge Stacker por la ascendencia de Masterful Form, que tenemos la cantidad de Endurance Charges igual a nuestras Frenzy Charges. Como pueden ver, agarramos todos los nodos de Frenzy Charges acá. Y en cuanto a ítems, como pueden ver, al level 75 hacemos el Dagger Swap. Los Uniques que vamos a utilizar son White Wind. Esta daga de acá es una one-handed dagger, pero que si no tenemos offhand nos va a dar unos bonuses bastante interesantes. Principalmente lo que queremos es el flat cold damage, ya que esta habilidad no le quitaron el base damage que ya tenía e incluso le buffearon el added damage. Así que esta habilidad tiene un 50% más de daño nada más con el buff que le hicieron a la gema en los patch notes. El attack speed nos viene bien, el evasion nos viene perfecto. Chance to suppress spell damage si no tenemos offhand está buenísimo para capear suppress. Cold damage si no tenemos offhand es una barbaridad de daño. Y critical strike chance, esta build lo vamos a ir a crítico más adelante. Casco, vida, accuracy, trataríamos de capear accuracy. Pechera, lo mismo. Buscaríamos armor evasion, resistencias, esto para poder utilizar la mastery de maximum life si no tenemos life modifiers en la pechera. Soulburn, estos guantes, como pueden ver, nos van a dar una barbaridad de cold damage flat to attacks, 15% de maximum life, que es bastante. Cold resistance, 100% de freeze duration on enemies, con el condicional de que solo podemos matar con hits a enemigos froceados. Esta habilidad, como les voy a mostrar ahora, no solo hace un hit damage, sino que deja una pool de cold damage en el piso. El hit, como pueden ver, los deja en 1 de vida, pero el cold damage DOT del piso los va a terminar finishando los enemigos. Así que el condicional de estos guantes no es necesario que lo cumplamos, es otro plus que tiene la skill. Por lo demás, Darkrai Vectors, estas botas nos van a dar más 1 maximum frenzies, movement speed por frenzy charge, tenemos un montón de frenzy charge, nos vamos a mover increíblemente rápido, y evasion por frenzy charge, que tampoco es poca cosa. Amuletos, cold damage flat, intelligence, maximum life, resistencias. Utilizaríamos Divine Fervor. Divine Fervor es este nodo de acá, nos va a dar attack damage, melee critical extra chance y atributos. Es un anoint bastante baratito. Y como pueden ver, en anillos prácticamente buscaríamos atributos, accuracy, vida, resistencias, flat damage, resistencias, belt, lo mismo, resistencias, vida,
Flash iríamos Diamond, Granite, Silver y Quicksilver, junto con un Flash de vida con inmunidad a Corrupted Blood. Obviamente los modifiers los ponen dependiendo en el orden que le salen los Flash. Pueden utilizar el de Armor en el Silver si quieren. Queremos Attack Speed, Armor, During Effect, cargas al Flash, principalmente en el Diamond Flash, y reduce efecto Shock en el Quicksilver. No necesitamos tanto Movement Speed realmente, así que no buscamos mod de Movement Speed en el Quicksilver. Por último, de 85 a 92, ya cuando estamos contra el Exarch y el Iter, utilizaríamos Perseverance. Este build de acá básicamente nos va a dar Perma Onslaught si estamos fortificados y 1 de Attack Damage por 200 de Armadura o Evasion Rating. Como pueden ver acá, ya utilizaríamos Frostblades o Catabasis con Fortify en las gemas, así que tendríamos prácticamente Perma Onslaught con este setup. Utilizaríamos Assassin's Mark con Mark on Hit y Lifestab. Las marcas prácticamente iríamos a crítico, por eso utilizaremos Assassin's Mark. Capearemos muy fácil el crítico. Acto, Exertion con General's Cry, Whirling Blades, Faster Attacks, Whirling Blades, Skill de Movimiento, Whirling Blades, junto con el Frostblink. Determination, Enduring Cry. Enduring Cry es principalmente para poder mantener las Endurance Charges contra Single Target. Y Molten Shell con Herald of Ice con Casual Damage Taken. Ese va a ser nuestro Herald. Level 95 es casi prácticamente lo mismo. Nos sacaríamos Fortification de las gemas. Utilizaríamos The Taming de Anillo. Esto nos va a dar bastante damage por ailment sobre los enemigos. Una buena pool de resistencia, daño elemental y demás. Muy buen anillo. Junto con el Heat Shiver. Esto nos va a dar 1% de Cold Damage as Extra Fire. Esto nos va a dar muchísimo daño. Y 1% de Chill Effect on Enemy. Vamos a tener muchísimo Chill Effect sobre los enemigos. Van a estar completamente esloviados o directamente friciados, así que el Frost Damage es un layer defensivo bastante infravalorado, que se aprecia un montón. Obviamente hacemos más daño a bichos friciados. Seguiríamos utilizando el mismo arma. Como pueden ver acá, ya utilizaríamos Mark of the Prey con Chance to Gain Frenzy Charge when you hit an enemy. Obviamente utilizamos Assassin's Mark, así que terminaríamos consiguiendo Frenzy Charges todo el tiempo. En ítems también, como pueden ver, cambiaríamos el Annoying. Utilizaríamos Flying junto con más Intelligence y más daño, Crit Multi y demás. Flying es este nodo de acá. Damage with Hits con Dagas, Attack Speed y Accuracy. Y por último, en Endgame ya iríamos con Imperial Claw y Elegant Round Sheath junto con los Ralakesh. Este Claw de acá se craftea relativamente fácil, pero puede ser caro dependiendo cuánto puede estar la base o el Veiled Orb, así que se habrá que ver. Y de escudo, como pueden ver, utilizaríamos uno con Reduce Physical Damage, All Maximum Resistance más uno, Maximum Frenzy Charges, de implícito sintetizado, una Maximum Endurance más, es otro layer defensivo más, Hit Shiver, Body Armor, ya capearíamos su press, más 2 a Maximum All Resistance, tenemos Fortify on Hit en la pechera, Sadburn, seguimos utilizando los mismos guantes, los Ralakesh, esto nos va a contar como que tenemos Maximum Frenzy, Power y Endurance Charges, esto es muy muy fuerte en combinación con el Arms Anguish, que transforma las Endurance Charges en Brutal Charges, esto nos va a dar muchísimo daño. Calandra Touch para copiar un anillito con más uno a Maximum Frenzy Charges de implícito, esto ya como dije es ultra endgame, pero como pueden ver acá pegaríamos unos 60 millones, está más que compensado, y 115 mil de Effective Life Pool es más que suficiente, incluso puede llegar a más. Fortress Nature, agarraríamos The Noin, Elemental Damage with Attacks, Resistencias, Flat, Vida, Crit Multi. En cuanto a ascendencias, agarraríamos obviamente primero Bane of Legends, luego tomaríamos Headsmark para tener el Cooling Trigger y ese boost de Attacks Minimum Speed cuando matamos Rare or Unique Enemies. Tercero, Masterful Form. Y por último terminaríamos tomando Brutal Fervor para tener ese Overleech constante y reducción de daño, muy muy potente. Esta build, no tengo un gameplay exacto de cómo se puede ver. Está todo en papel, prácticamente la build en Path of Building, porque hasta que no estén los cambios obviamente no se puede testear de forma manual qué tal se siente. Pero estuve testeando una variante bastante más débil a la hora de clear mapas. Se queda bastante atrás en single target defensivamente, sin contar las Endurance Charge está bastante bien. Y en lo general me voy a mandar con esta build. Es una build que puede salir mal como bien, pero yo confío en que va a salir bastante bien. Además de que de última voy a ir con Slayer. Va a ser una ascendencia super meta por el tema de las Endurance Charges como layer defensivo. Así que en cualquier cosa puedo swapear a algo más. Repito, esta build es de Rueto y Taitai Killer. Y en las notas pueden tener tanto el Rejects que pueden utilizar en los vendors para poder comprar ítems mientras van leveleando, toda la guía de leveleo, quizás alguna que otra pregunta y demás. Eso fue todo por este video. Espero que les haya sido útil y nos vemos en el siguiente. Abrazo.